Por favor, una pregunta. Por favor. Por favor. Espere. ¿Dónde está? Espere, no se vaya. Diga algo. Una pregunta más, por favor. No se vaya todavía, no se vaya. Muera, haga una autopsia de mi cerebro, de acuerdo, averigüe lo que tengo ahí dentro. ¿Qué le hace pensar que va a morir? Todo lo que he hecho. Yo merezco morir. Hágame una autopsia. ¿Podrá hacerlo? ¿Puede ayudarme? Mamá, mi madre está preocupada. Mamá, está preocupada por mí. Está bien, no se mueva, ¿de acuerdo? Voy a llamar a alguien. Vale, tranquilo. Estoy aquí. No se preocupe, no tenga miedo. Aguanta bajar. Controla tu ira, cálmate, no te alteres. Tienes que controlar tu rabia. ¿Tiene un móvil? Sí, en el bolsillo. Cójalo. Está roto. Tiene que ayudarme. ¿Es usted médico? Sí. No dejará que muera, ¿verdad? No se preocupe, claro que no. ¿Podrá salvarme o me está mintiendo? No le estoy mintiendo. Todavía hay muchas cosas que me gustaría hacer. Va a poder hacerlas. Solo tiene que aguantar. La ayuda llegará enseguida. Es obvio que el sospechoso está disparando desde dentro del hospital. Estará oculto en algún rincón. Hay que evacuar a los civiles mientras registramos las plantas. Sí, señor. No sabemos lo loco que está ese hombre. Pero no quiero más heridos. Los médicos y el personal del hospital no van a abandonar sus puestos. Tienen que estar a salvo. No podemos perder a nadie más. Además, quiero que activen el sistema electrónico de cierre para bloquear las habitaciones y el sótano. No se nos puede escapar. Que desconecten los ascensores.
Hay que evitar que se pasee libremente por el edificio. Entendido, señor. Todos los ascensores del hospital están bloqueados. Ya vienen. No se duerma, no se duerma, no se duerma. Aguante. No puede dormirse, ¿vale? Tengo frío. Sea fuerte. Mire, no puede rendirse, ¿de acuerdo? Necesito que presione la herida con fuerza, ¿vale? Sí, de acuerdo. Voy a pedir ayuda. Necesito que venga alguien. ¡Abra la puerta! ¡Le estoy diciendo que abra la puerta! ¡Es una urgencia! ¡Necesitamos al doctor Selim! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo que no? ¡No puede dejarnos aquí encerrados! ¡Es una urgencia! ¡Una mujer va a morir! ¡A la mierda todo! ¿Qué pasa? Alp, estamos en la séptima planta. Hay un hombre herido, pero no funciona el ascensor. ¡Los han bloqueado! ¡Samo, es por el atacante! ¿Un atacante? ¡Hay alguien disparando desde la azotea! ¡No nos dejan salir! ¿Qué dices? ¡No podemos movernos de aquí! ¡Las puertas no se abren! ¡Nos tienen encerrados! Pero, ¿y cómo vamos a bajar al herido? ¡No podéis! ¡No podéis, Samo! ¡Y yo no puedo avisar! Vale, ¿y qué hacemos? ¡Escondeos! ¡Y tened cuidado! ¿Cómo nos vamos a esconder con un hombre herido? ¡Haz lo que puedas, Samo! ¡Yo no puedo decirte otra cosa! ¡Lo único que podemos hacer es esperar! ¿Qué pasa? ¿Qué ha dicho Alp? ¿Van a arreglar el ascensor? ¡Pero dime algo! Está bien. Vale, te voy a decir algo. Pero no te asustes, Esma. Por favor, no te asustes. Ha vuelto sola. Las puertas de abajo están cerradas. Mi equipo conseguirá. No se esfuerce, ¿vale? Tranquilo. Conseguirá atrapar a ese loco. Todo irá bien, ¿vale? Podría ser peor, ¿no? Al menos tengo una doctora a mi lado. Se pondrá bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. Hay mucha sangre. La venda no va a aguantar. Ya no. No siento el frío. Tiene la bala dentro. Haré todo lo posible para que deje de sangrar, ¿vale? Vale, vale. Vaya par, esos dos. ¿El padre de Eylul? La madrastra vino preguntando por qué no había nadie en la planta. Ay, John, ya no sé cómo puedes estar tan tranquila. Tenemos a un loco armado por el hospital y tú te pones a envolver un regalo para tu hija.
Lo entenderás cuando seas madre. Ay, ojalá. No sé cómo podéis reíros en esta situación, que es tan gracioso. En fin, ¿está todo bien? ¿Habéis informado a todo el mundo del simulacro? Disculpe. Señor, por favor, vuelva a su habitación. ¿No ha oído las órdenes? No puede salir de aquí. Cálmate. 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 ¿No me ha oído, señor? Estás en peligro. Mátalos a todos. Mátala. Un médico. Necesito un médico. Necesito que alguien me ayude. Cálmate. Control. Control. ¿Dónde hay un médico? Tengo algo muy raro en la cabeza. Tenéis que sacármelo. No tengo cita. Necesito que me ayuden. Por favor, quiero que me lo saquen de la cabeza. Ayude, por favor, que alguien nos ayude. Ya basta. ¿Qué está pasando ahora? Nefrin, tranquilízate. Nefrin, cálmate. No va a pasar nada. ¿Algún médico? No. Localizado, señor. Han disparado en el octavo piso. Significa que está bajando. Preparaos para atraparlo. Sí, señor. ¿Por qué piso vais? Hemos despejado el cuarto piso. Bien, hay que llegar hasta el agente herido lo antes posible. Sí, señor. Rápido, en marcha. Mi cabeza. Estoy sangrando. Doctor, he llamado a la enfermera, pero no ha venido. Señorita, en este momento estamos realizando un simulacro, así que tardará un poco más. Vuelva a su habitación y no salga si no es estrictamente necesario. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ah.
Doctora, voy a morir. No me mienta, por favor. Y yo estaré aquí hasta entonces, a su lado, cogiéndole de la mano. De pequeño, solía pelearme con mi hermano. Él también es policía. Bueno, era policía. Lo asesinaron. Yo lloré mucho cuando murió. Porque no pude. No pude. No pude decirle lo orgulloso que estaba de él. Que si muero, estaré con mi hermano, doctora. ¿Va a cogerme la mano? Que me vaya, ¿verdad? Doctora, ya no siento el dolor. Eso es malo, ¿no? Mi mujer se va a enfadar mucho, doctora. Hoy me pidió que volviera pronto a casa. Tenía que comprar cosas. Me pidió Tulumba. Le gustaba comer Tulumba de postre. Mi mujer es mi amor. El primero y el último. Y la querré, esté donde esté. Todo lo que le he dicho le ha puesto triste. He hablado demasiado. Ahora le toca a usted, doctora. Me lo ha prometido. Se llama Aliasaf. Es virtuoso. Un hombre honrado. Un hombre que no se cansa de amar. Que no le tiene miedo a nada. Jamás le he visto rendirse. Ni he visto a nadie tan fuerte como él. Siento que es mi refugio. Como si pudiera protegerme de todo. Bloquead esta zona y no tendrá salida. Vale. Ahí y ahí. ¿Le han cogido ya o qué pasa? Quiero saber quién es el agresor y por qué ha hecho esto. Perdón, ¿quién es usted? Soy un médico que acaba de perder a una compañera. No solo yo, también mis compañeros. Tienen que atraparle ya.
Entiendo, doctor. Díganos su nombre. Se llama Hakan. Y al parecer vino a ver a la doctora Ailul para que le hiciera unas pruebas. ¿Ailul? Exacto. Creemos que hay alguna conexión entre ellos. ¿Qué conexión? No lo sabemos todavía, pero es muy raro. ¿Quién vendría a pedirle ayuda a la doctora a la que le robó el coche la noche anterior? Un momento, espere. ¿Es el loco que le robó el coche a Ailul? Efectivamente, doctor. Según algunos testigos, el agresor quería que la doctora le curara algo. Fue a su consulta y cuando la doctora se negó, perdió la cabeza. ¿Por qué no me ha dejado hacer mi trabajo como tenía que hacerlo? Por su culpa hemos llegado tarde. Por su culpa la hemos perdido para siempre. Usted es el responsable de que Bahar esté muerta. Ya sabes, ¿qué haces? Selim, déjame. Escuche, doctor. Soy la doctora Ailul. El agente y yo muerto. ¿Alguien me oye? ¿Ailul? No he podido salvarle. Señor, tenemos que abrir la azotea. ¿A qué están esperando? Ailul está ahí arriba. Trato de hacer mi trabajo, doctor. No puedo abrir las puertas cuando todavía no hemos cogido al asesino. Escuche. ¡Quítese! ¡Fuera! Tranquilo, por favor, esperen un momento, esperen. Bajen las armas, por favor. Tranquilos. Escúcheme. Abran esas puertas. La mujer que está ahí arriba, en la azotea, es todo lo que tengo. Dé la orden a sus hombres ahora mismo. Estoy sangrando. Buscaba algo para ponerme. ¿Es médico? Me llamo Samet. Soy médico. Tengo 6 hermanos y nadie creía que llegaría a ser médico. Solo mi madre. Su sueño también era ser doctora, así que hizo todo lo posible para ayudarme. Ahora yo me encargo de ellos. Los veo siempre. Los veo cada 3 meses y están muy felices de que sean médicos, sobre todo mi madre. ¿Puede mirarme la herida? ¿Puede mirarla o no? Encogido. ¿Ha herido algún conocido?
Ali, no me asustes. ¿Qué pasa? Bajar. ¿Qué le ha pasado? Dime qué le ha pasado. Bajar ha muerto. ¿Qué haces? Elul, ¿a dónde vas? No pudimos hacer nada. Tápala. Voy a buscar a mi padre. No puedes ir por el hospital sola, Elul. No iré sola. ¿Podría venir conmigo? Vamos. Elul, ten cuidado. ¿Sabes? He visto documentales y he leído muchos libros. Incluso me leo las revistas del corazón en las salas de espera. Y una frase que una vez leí me ha salvado la vida. Decía: cuéntale tu vida al asesino para que empatice contigo y así no te hará nada. No hay orificio de salida y le cuesta respirar. Lo que hemos traído será suficiente. Eso espero. Todo el material está aquí. Pero si te digo la verdad, no me atrevo a usarlo. ¿Qué dices? Esma, sé que va a sonar extraño, pero no puedo abrirlo y meterle esto ahí. De verdad, no puedo. Por favor, no dejes que nos haga nada. Por favor, que no nos haga daño. Tengo mucho miedo. No quiero morir. Por favor, que no nos haga nada. Elul. Doctora Elul. El antiséptico. Enseguida. Bisturí. Lo que te voy a hacer te va a doler mucho, ¿vale? Pero luego te sentirás mejor. Aguanta. Siga gritando, el asesino nos va a encontrar. Lo sé, doctora, lo sé. Por favor, necesito que esto acabe.
Ah, perdón, lo siento. No quería hacerle daño, perdón. Cuidado. Aguanta, ya casi está listo. Ya está. Tú no eres como ella. ¿Cómo quién? Ella no quiso atenderme. Todo esto ha pasado por su culpa. He hecho todo esto por esa mujer. Ayudarte. Mira, mi hijo es uno de los mejores neurocirujanos del país. Vamos a callar todas esas voces que tienes en la cabeza. Confía en mí. ¡No te acerques! ¡Atrás! ¡Os voy a matar a los dos! ¿Me oís? Espera, hijo, escúchame. Desaparecerán. Los dolores de cabeza, los ataques, esas voces desaparecerán. Mira, estás enfermo. ¿Lo entiendes? Yo puedo hacer que las voces de tu cabeza se vayan. Confía en mí y en mi padre. Dame el arma. Claro, ¿que confíe? Fui a ver a la doctora Ilul y ella llamó a la policía. ¿Si queréis que confíe en ustedes? ¿Eh? ¿Creen que eso es confianza? Puedes confiar en nosotros. Tranquilízate. Es imposible. Las voces de mi cabeza no se van. Cuando muera, háganle una autopsia a mi cerebro, ¿de acuerdo? ¡Pero solo cuando muera! No vas a morir hoy. No hace falta autopsia. Puedo hacer que desaparezcan esas voces. Confía en mí. Haré todo lo posible para curarte, pero tienes que tranquilizarte. Baja ya esa pistola y dámela de una vez. Vamos, por favor. ¿Se van a ir? Así es, se irán. ¿No tendré voces en mi cabeza? Sí, ya lo verás. Se irán. ¿Seguro que se irán? No te preocupes. ¿En silencio? ¿Estarán en silencio? Confía en mí, ¿de acuerdo? Voy a hacer todo lo que pueda por ti. Vamos, entrégame el arma. Hijo, cálmate. No, no, no hagas eso. Quítate el arma de la cabeza. Para, no hay necesidad de que hagas eso. Haré todo lo que pueda para solucionar tu problema. De verdad, quiero curar tu enfermedad. Por favor, quítate el arma de la cabeza, ¿de acuerdo? Viniste a este hospital para que te curaran y yo lo voy a hacer. Vamos, confía en mí, yo lo haré. Vamos, confía en mí. Por favor, dame el arma. Por favor. Vamos. Dámela. Muchacho, has hecho bien.
Entrad. Vamos. ¡Tú! ¡Quieto! Policía. Quieto. ¡Arma! ¡No! ¡No disparen! ¡No! ¿Ya no lo han cogido? Espere un momento. Vale, entendido. Mando a alguien enseguida. Vamos, vamos, vamos. Sí, señor. Vamos. Oiga, ¿qué ha pasado? Dadme una venda limpia. Rápido, rápido, una gasa limpia. Fati, acabo de pedir gasas limpias. ¿Por qué no os movéis? Ya lo habéis oído. Hola, Uth. Soy Aliasaf. Si estás en el hospital, te necesito para una operación. ¿Para quién es? Te veo aquí. Luego te lo explico. Asaf. ¿Seguro? No pasa nada si lo hace otra persona. Se lo he prometido. Bajar era compañera. En esta situación es mejor que lo haga otro. Yo creo que voy a cumplir mi promesa. Le operaré. Y como siempre, lo haré lo mejor que pueda. No tiene sentido seguir culpándote. No podías hacer nada. Han muerto 3 personas, papá. La he perdido. Un pirado me ha destrozado la vida. Una desgracia.
pero no podíamos hacer nada. Sinan, lo siento. No sé bien qué decir, pero quiero daros ánimos y fuerza. Gracias. Lo siento mucho. ¿Es cierto eso de que Ali Asaf va a operar a ese criminal? Pronto empezará. Le hiciste bien los primeros auxilios. Le salvaste la vida al paciente. Hicimos todo lo posible. Gracias. Ah, menos mal, por fin buenas noticias. Voy a dar unos dulces y luego a descansar. Me alegro de sobrevivir a esto y que no haya muerto nadie. Bueno, menos el pobre policía. Ya. Esma, hay algo que debes saber. Es algo malo. Dime qué ha pasado. ¿Es malo? ¿Qué pasa? Mire, dígalo de una vez por todas. Después de todo, podremos soportarlo. Doctora, el hombre que mató a Bahar está en quirófano. He pensado que le gustaría saberlo. ¿Qué Bahar? ¿Qué dices? ¿Nuestra Bahar? ¿Es que Bahar ha muerto? Eylul, nadie que yo conozco ha muerto. ¿Está viva? No. No está muerta. Dime que no está muerta. Eylul. Eylul. No puede ser. Tranquila, ven, siéntate. Es otra Bahar. Nadie que yo conozco ha muerto. Uno de los tiros que venían de la azotea le dio a Bahar. Me estás mintiendo, no es verdad. Tranquila. Ella no está muerta, no puede ser. No pudieron salvarla. Bien. Si está todo listo, vamos a empezar, chicos. ¿Conocemos al paciente? ¿Por qué? No es normal que haya tanta gente observando la operación. No es normal. ¡Parad! ¡Parad! Señor, doctor Sinan, ¿qué está haciendo? ¿Y tú qué estás haciendo? Señor Sinan, váyase, por favor. No lo haré. No dejaré que operes al asesino de mi hija. ¿Es verdad? Estos son mis médicos. ¡Y este es mi hospital! Señor Sinan, se lo vuelvo a repetir. Por favor, váyase del quirófano. ¡Vete tú de aquí! No voy a permitir que ese asesino viva. ¡No pienso dejar que lo salves! Mire, está muy enfermo. No importa quién sea o qué haya hecho, somos médicos. No somos quien tiene que juzgar a esta persona. ¡Esta persona es un asesino! No somos nadie para darle el castigo que merece. Es la justicia la que debe hacerlo. Ahora debemos hacer nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Váyase del quirófano de una vez. Nunca olvidaré esto, Ali Asaf, te lo aseguro. No voy a olvidar.
olvidarlo nunca. ¿Vas a quedarte? Bien. Empecemos de una vez, chicos. Mascarillas. Los resultados de la resonancia. Enseguida, doctor. Tiene un tumor. Sí, junto al tálamo. Presiona la amígdala. Justo como predije. Por eso está todo el tiempo agresivo y enfadado. No estoy de acuerdo con eso. Aunque tenga un tumor, es responsable de sus actos. ¿Y qué? Pues eso. Tiene propia voluntad. Sabía lo que hacía, pero no usaba su voluntad para hacer el bien. Te equivocas. Solo está enfermo. Nuestro trabajo como médicos es mantener al paciente vivo, no juzgar sus actos. Tenemos que curar a este hombre. Si no quieres, eres libre de irte. Te entiendo. A la craniotomía. Bien. Avísame si hay cambios, por favor. De acuerdo, doctor. Que vaya bien. Doctor. ¿Dónde está? En el hospital. Te acaban de operar. Tenías un tumor en el cerebro. Ya lo hemos quitado. Todo irá bien. ¿Un tumor? Sí. ¿Qué es lo último que recuerdas? Comer con mi madre. Había un acertijo. Competíamos por resolverlo, pero no recuerdo nada más después de eso. No te preocupes, te volverá a la memoria. No hagas esfuerzos. Pero no recuerdo nada. Creo que estaba enfermo. La cabeza me duele mucho. ¿Por qué? ¿Qué es lo que he hecho? Ahora tienes que descansar. Olvídate. Debes recuperar energía. ¿Por qué estoy esposado? Porque eres una amenaza para ti y para los demás también, Hakan. Yo no me acuerdo de nada y la cabeza me duele. ¿Puede hacerme un favor? Claro. ¿Podría llamar a mi madre y decirle que estoy bien? Tú descansa un poco, ¿vale?
No pienses más. Era el tumor. Por eso estaba agresivo, ¿no? Sí. No era muy grande. Pero lo suficiente como para cambiarle el carácter. Me siento culpable. Se le va a conocer por ser un criminal. Y yo podría haberlo impedido. No digas eso, Elul. Él quería curarse. Vino por su propia voluntad. Y ni le miré porque no tenía tiempo. Es que no tenías tiempo de verdad, Elul. Tenías citas. Además, a veces la vida no es como planeamos. Todo esto ha pasado por mi culpa, Ali. Puede que también me equivocara con aquel paciente de la acera. No. No, no pienses así, ¿vale? No es así. Deja de pensar eso. Ya está. Ven aquí. Ven aquí. Elul, escucha, solo eres una doctora. No puedes curar a todo el mundo. Necesitas descansar un poco. Llevas todo el día corriendo. De aquí para allá, de un lado a otro. No te preocupes por nada más. Y descansa un rato.